The Cracker es un juego de piratas para entre 5 y 11 jugadores y que funciona así. Pues aquí está el despliegue de este Feed the Kraken, os cuento. Esta es la versión deluxe, por cierto, que tenemos aquí unos componentes que son un poco extra, pero bueno, para que lo veáis. Simplemente en la versión normal lo que cambia es que no tenemos esto de plástico, ni esto, son fichas de cartón, ni estas cajitas, pero del resto es básicamente igual. ¿Cómo va esto? Bueno, lo primero, es un juego de roles ocultos. Según el número de jugadores habrá pues unos roles u otros. Al final tenemos tres roles, o cuatro casi, que podemos ser... marineros normales, la victoria de los marineros es si el barco llega a esta zona, como se puede ver aquí. Podemos ser piratas, la victoria de los piratas es si el barco llega a esta zona, victoria pirata. Esta zona roja, esta zona azul para los marineros. Y luego podemos ser cultistas. Hay dos maneras de ser cultista. Ser cultista normal, a mí lo de cultista no me gusta, es como lo viene en el manual, ¿vale? Para mí es sectario lo correcto, pero bueno. Voy a utilizar sectario, que me interesa más. Bueno, pues podemos ser sectarios normales o podemos ser líderes de la secta. Hay dos maneras de ganar. Los sectarios ganan si llegan hasta aquí, o también ganan si se sacrifica al líder del culto en la, al Kraken, digamos. No me voy a parar con esto, pero durante la partida se pueden hacer acciones, entre ellas sacrificar a un jugador al Kraken. Para sacrificar a un jugador al Kraken, lo que hacemos es lanzarlo al Kraken. Si ese jugador es el líder de la secta, los sectarios ganan la partida. Además de este despliegue, el barco empieza aquí, en esta zona. Tenemos un mazo de cartas de navegación y una pila de descartes. Hay unas pegatinas para poner aquí, para que quede más bonito todavía. Y los jugadores tendrán una de estas, digamos, de estas alineaciones, de estos bandos, y lo harán con una ficha. En la versión deluxe, en la versión normal son estas cartas, pero en la versión deluxe viene con estas fichas, pues tendremos una ficha en una bolsita, que también es de la versión deluxe, oculta. De manera que podremos verla en secreto. A mí me ha tocado ser marinero. Mi objetivo es ganar aquí, ganamos en equipo todos los marineros, claro. Bueno, pues lo tengo en la bolsita para poder tenerlo en secreto, en alguna ocasión se puede ver. Y además tendremos un personaje, se mezclan todos los personajes menos uno, o sea, número de jugadores menos uno, y se añade la carta de capitán. Se mezclan todos y se reparte un personaje a cada jugador. Si me sale un personaje como este, es un personaje normal, me lo quedo en secreto, no lo enseño, tengo una habilidad, me lo quedo. Pero si me sale capitán, tendré que revelarlo boca arriba, ese momento para indicar yo soy el capitán. Cuando soy el capitán me llevo la caja de capitán, del diario del capitán, la enseña de teniente y de navegante. Y después robaré otra carta de estas al azar porque todos tendremos un personaje, incluyendo al capitán. Pero para determinar al capitán, pues lo haremos así. Eso sí, el capitán puede ser de cualquiera de las tres alineaciones. Además, cada jugador tendrá tres armas y estamos listos para jugar. Tenemos aquí un resumen, una tarjeta resumen, según el número de jugadores, 6 jugadores, por ejemplo, y 3 marineros, 2 piratas y un sectario nada más, un cultista. Tendremos armas y listo, bueno, no tenemos más que hacer. Con esto podemos empezar la partida. Antes de empezar, se cerrarán todos los jugadores cerrarán los ojos y los piratas abrirán los ojos, porque los piratas sí que se conocen entre ellos, saben quiénes son de su bando, que están siempre un poco en minoría. Bueno, pues dicho, con esto listo, podemos empezar a jugar. Cada ronda va con 4 pasos muy rápidos. El primero de los pasos es el nombramiento de una tripulación. El capitán, el que sea el capitán, que tiene estas tres cosas, voy a apartar un momento las cartas, voy a coger esto, tendrá que determinar quién quiere que sea el teniente, aquí veis, y le entrega esta enseña, y quién quiere que sea el navegante. Pues le entrega esta enseña. No pueden ser ni el mismo jugador, tienen que ser dos distintos, no puede ser el propio capitán, que se quedará con el diario del capitán, y no podrá ser tampoco un jugador que esté fuera de servicio. Algunos jugadores se quedarán fuera de servicio, al final de la ronda lo vemos ahora, bueno, pues un jugador fuera de servicio no puede ser tampoco ninguno de estos. Una vez que se haya repartido la tripulación, hay un segundo paso, o sea, segunda fase en el turno, que se llama cuestión de lealtad. Los jugadores pueden hacer un motín, pueden decidir que no están de acuerdo con la decisión del capitán y hacer un motín. Si desean hacer un motín, esconderán armas de las que tienen disponibles en la mano y haremos una puja. Y según el número de armas que se saquen, según el número de jugadores, pues tendrá éxito o no el motín. Si tiene éxito el motín, se nombra un nuevo capitán y empezamos de nuevo la ronda. Si no tiene éxito, seguimos adelante. ¿Y si seguimos adelante, cómo va? Bueno, pues el tercero de los pasos es la navegación. El capitán roba las dos primeras cartas del mazo. Las ve en secreto y se queda con una. Y el teniente roba... La otra se descarta, para descartar al fondo del mar. Y el teniente roba las dos siguientes cartas del mazo. El capitán y el teniente roban cartas. Las observa y se queda con una, la que quiera. La otra se descarta. Y las dos cartas se meten en el diario del capitán, sin que nadie las vea, boca abajo. Una del capitán y otra del teniente. Y se le pasa esto al navegante. Se agita para no saber quién ha puesto cada carta. Y ahora el navegante abre la caja, ve las dos cartas y decide cuál descarta y cuál ejecuta.
se la pasa al capitán y el capitán ejecutará esta carta, que es el paso de navegación. Para ejecutar la carta, básicamente lo que hacemos es mover el barco en esta dirección, en este caso en dirección este, movemos el barco y algunas cartas tienen algunas habilidades, digamos, algunas opciones extra, como esta, por ejemplo, de la botella de ron, que, bueno, ahí tienen determinados efectos. Esos efectos, que, insisto, no me paro, pueden ser, pues, por ejemplo, que se eche un jugador por la borda, que, bueno, que se puedan ver las lealtades, que se cambien algunas lealtades, hay un poco de todo, típico juego de roles. De esta manera el barco se irá moviendo. Puede caer en una de estas casillas de lupa que hace que podamos investigar el camarote de alguien, que básicamente pues, puede ser coger su ficha de lealtad para ver qué lealtad tiene. Una vez que se ejecutan las cartas, el capitán se las quedará en la sección de cartas ejecutadas. Y el cuarto y último paso es marcar fuera de servicio a algunos tripulantes. Según el número de jugadores, puede ser que solo sea uno, que sean dos, que sean incluso los tres fuera de servicio para que vaya rotando los roles y no se acoplen siempre los mismos. Y ya está, eso es todo. Vamos avanzando, hay más casillas, aquí latigazos, por ejemplo, cortar la lengua, hay unas cuantas casillas con acciones, iremos moviendo hasta que una de tres, más bien, o lleguemos a esta zona, victoria del equipo marinero, o lleguemos a esta zona, victoria del equipo pirata, o lleguemos hasta esta zona de aquí, victoria del equipo de la secta, o que se sacrifique al Kraken, al líder de la secta, que ganará también el equipo de la secta. ¿Listos para alimentar al Kraken?